Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal. Por si no me conocen, yo soy Caro Ortega y pues el día de hoy tengo una reseña. Pues ustedes no saben todo lo que yo he pasado por probar este producto. Sí, porque es un producto que he escuchado por todos lados, que me lo han recomendado, que me han dicho, que he visto y dije... Ya, o sea, yo necesito probarlo, yo necesito saber si realmente cumple con todo lo que dice. Y pues sería realmente egoísta si yo no comparto hoy con ustedes todos estos beneficios de este producto, que es súper, súper recomendable. Y pues bueno, aquí tienen al protagonista de hoy, que es este de acá, el Mineral89 de Vichy. Voy a ir explicando más o menos cómo lo obtuve. Fui corriendo a Primor, acá en España, y pues esto me costó alrededor de 12 o 13 euros, no recuerdo muy bien. Este viene en un tamaño más pequeño, yo tengo este que es el grande. Primero probarlo yo y después recomendarlo a ustedes. Mineral89 viene en una cajita, yo boté la cajita porque no se me ocurrió en su momento hacer el review, pero no hay nada en internet, no aparezca y que no nos haga saber, así que yo lo busqué por acá. Y lo que aparece, la reseña de esto es que es un serum para todo tipo de piel. El producto es potencializador. Es un concentrado fortificante y reconstruyente con 50 ml de agua termal mineralizante en una concentración del 89% ácido hialurónico de origen natural. Es un concentrado potenciador, refuerza la función barrera de la piel para hacerla más fuerte contra las agresiones como la contaminación, el estrés y la fatiga. O sea, hay tres puntos que son muy buenos para saber si este serum realmente cumple con todo eso que dice. Lo utilizas día a día. Dice que aparte de eso hidrata la piel. Entonces yo les voy a explicar más o menos cómo yo me lo coloco. Lo que hago es en las mañanas me despierto, me cepillo, me lavo mi carita con un jabón especial que tengo y lo aplico. Antes del maquillaje, antes de todo, es lo primero que hago, aplicar ese serum por todo mi rostro. Luego lo que hago es con una crema hidratante, o sea, mi crema hidratante normal que utilizo para el día a día, la aplico encima de ese serum para que me hidrate más. Y luego, sin falta, el protector solar, amigos, porque el protector solar es lo primero que uno tiene que hacer. Utilizarlo en la cara para que la cara no sufra daños. Después de esto, lo que hago es aplicarlo en mi rostro, no sé qué, y ahí coloco la... Yo con una gotita, o sea, así, a ver, con una gotita, esto se esparce muchísimo. Pues esa gotita me la coloco y miren todo lo que esparce realmente. O sea, es demasiado. Miren todo lo que puedo llegar a expandir. Por eso coloco una gotita acá, otra gotita acá, otra acá y me va bien todo el rostro. Lo que yo no hago es que me lo coloco por acá, que uso por ahora es esto. ¿Cuáles han sido los beneficios? Hidrata muchísimo la piel, dice que te va a hacer una piel radiante, que no te va a sentir pesada. Y bueno, realmente cumple con lo que dice. Porque yo que tengo la piel súper seca y que soy súper estresada con eso, pues cada vez que me la coloco el rostro se siente un poco más radiante. Veo que en estos días mis manchitas, no sé si es por el ácido hialurónico y los componentes que trae, pues me han refrescado un poco la piel. Porque en serio, con este clima que es tan frío, que a veces tengo que salir en la mañana a menos 4 grados, pues la piel, aunque por más que la hidrate, sufre. Y pues yo soy una que tiene eso, porque yo de sí soy de piel seca. O sea, yo nunca voy a tener esa grasa como otras personas que utilizan productos para pieles grasas. Yo soy al revés, yo utilizo productos para pieles secas. Y pues me ha servido muchísimo. Veo la diferencia, o sea, llevo 2 semanas utilizando, tampoco llevo meses, pero en estas 2 semanas en realidad he visto algunos cambios en mi rostro. Veo que ya no está tan porosa la piel, me deja
Aparte de que el producto, cuando tú te lo colocas, no es un producto pesado, o sea, es súper ligerita. O sea, yo me coloco la crema hidratante, el protector solar y a veces, cuando tengo que hacer otras cosas, me echo una base un poco pesada. O si no, uso una BB cream normal en estas partecitas de acá y aquí corrector, es lo que hago. Es un producto que realmente lo recomiendo porque ha cumplido en mí lo que dice. Veo el rostro un poco más vivo porque a veces yo siento el rostro un poco como apagado, como que los poros y eso no me gusta. Y pues ahora que tengo que empezar a cuidarme un poco más la piel, porque bueno, nosotros vamos creciendo, ya tenemos ciertas edades que es hora de prestarle atención a eso. Me parece que de verdad he ido con lo que dice, que es hidratante, el ácido hialurónico, que te va a ayudar a prevenir las arruguitas también, te va a quitar algunas marquitas que yo tenía, eso es lo que vi. No, recuerden que toda piel es un mundo diferente, hay personas que le ha reaccionado de una manera y a otras, pero a mí en general pues me ha gustado. Yo soy con los productos, aparte que tengo una piel súper sensible, este producto me ha ayudado. Y no me da reacción, no me pongo como en algunas cremas que me he colocado que se me quema el rostro y tengo que suspenderlo inmediatamente. Pues este ha sido lo contrario, o sea, mi piel como que le ha gustado. También les quería comentar que si ustedes quisieran ver mi rutina facial de todos los días, pues déjenmelo en los comentarios, denle like a este video y pues así en un próximo video les voy a hacer mi rutina. Recuerden también suscribirse al canal por si no lo han hecho, para que cuando suba nuevo video pues estén súper atentos y nos veamos un ratito más. Nos veremos en un próximo video, espero que les haya gustado muchísimo. Déjenme en los comentarios cualquier duda, pregunta, lo que sea. Y pues les mando muchos besos y abrazos y espero que estén muy bien.